Dr. Wagner, sin duda alguna, ya ha pasado a escribir libros en la historia de la lucha libre en México. Es ya toda una figura consolidada. Pero para Dr. Wagner, Psycho Clown, con quien se jugara la máscara en Triplemanía 25, ¿es una figura? El doctor platicó en exclusiva para Vamos Deportes. Vaya función la que se vivió el día de hoy. Siempre es un espectáculo tenerte hoy en la Ciudad de México y la gente se te entrega cada una de las funciones. Claro que sí, muy contento de estar aquí con todos los valdemariacos y ellos son los que nos ponen en ese gran sitio, en un gran sitio ídolo. Todos los de la prensa, los aficionados que siempre venimos a dar el todo por el todo. Wagner, la rivalidad con Psycho Clown ya está tendida de un hilo. Hoy se volvió a demostrar. Ya no se pueden ver ni en pintura, la gente está esperando ese 26 de agosto para buscar esa máscara. Claro que sí, todos están invitados a que vean que realmente Wagner es lo mejor. Psycho no tiene oportunidad. Yo sé que es un muchacho muy joven, apoyado por una gran empresa como lo de AAA. Yo vengo aquí a visitarlo, a ponerlo en su lugar, porque yo no tengo apoyo de ninguna empresa. Tú sabes que Wagner ha citado en varias empresas, en el Consejo, como independiente, en Japón, Estados Unidos. Y aquí va haciendo una temporada para descubrir a su icono que es Psycho. O sea, para mí no me importan las cosas, únicamente es un reto para mí, una batalla, una oportunidad de obtener una máscara contra máscara. ¿Cómo visualizas? ¿Ya te ha pasado por la mente ese 26 de agosto, esa triplemanía? Visualizo con una victoria, no hay otra forma. Para mí no existe la derrota y qué mejor que Wagner se lo dé para todos los valdemariacos. Sin duda alguna sería un golpe duro para AAA, la gente incluso lo dice, el destapar hacia su máxima figura, ¿no? Y sería probablemente una de tus mayores victorias. ¿Por qué? O sea, es lo que yo a veces digo. Las máximas figuras se hacen en décadas, no de la noche a la mañana. Entonces él tiene que obtener un buen triunfo para formarse, no nada más conmigo, con varios, porque conmigo va a sufrir una derrota. Entonces él tiene que meditar que realmente está dentro de la espada y la pared. Y al final de cuentas, Dr. Wagner, no importa lo que pase en AAA, él siempre es independiente y es una persona que siempre va a estar en cualquier arena, ¿no? Exactamente. Yo me debo al respeto a la gran lucha libre, con mucho entusiasmo y para todos ustedes los aficionados.